Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Efesios capítulo 6, a partir del versículo 1, he estado leyendo en esta mañana esta porción muy conocida por todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos leído la armadura del creyente? Incluso los jóvenes en algún campamento o los niños en la escuela dominical han hecho una especie de armadura con su escudo, su yelmo, su espada, tratando un poco de visualizar, de explicar un poco mejor todas y cada una de las partes de la armadura del creyente. Ahora, Pablo lo que está haciendo en este pasaje es describir una batalla, describir una guerra contra enemigos invisibles. No vemos a los principados, a las potestades, a los demonios, a las huestes espirituales de maldad, ni siquiera a los ángeles buenos, los que no cayeron, los que no se rebelaron contra su Creador, ni siquiera los vemos. Sin embargo, es una guerra real, invisible, pero real. Es decir, los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, la iglesia en su conjunto, ha luchado durante miles de años contra enemigos invisibles. Pero no significa que porque sean invisibles y no los podamos ver, no sean reales, poderosos, destructivos, malignos. Y ahora en estos días, en estas últimas semanas, estamos peleando, estamos defendiéndonos contra un enemigo invisible. Algo que no podemos ver. Solamente en un laboratorio con un microscopio se puede ver ese virus maligno, destructivo, ese enemigo invisible que ataca a todos los seres humanos independientemente de su color de piel, de su nivel cultural o social, independientemente de la religión que practique o deje de practicar. Pero también tenemos un gran aliado, si me permiten la expresión de nuestra parte. Invisible. No lo podemos ver, pero podemos sentir en muchos momentos su presencia. Y es la presencia de nuestro Dios. El que ha prometido estar con nosotros todos los días. El que nunca nos va a desamparar ni abandonar. El que nos lleva esculpidos en las palmas de sus benditas manos. Ese Dios invisible, ese Dios todopoderoso, ese Dios que se ha dado a conocer a la humanidad, ese Dios que quiere tener comunión y relación contigo y conmigo, nos está dando en estos días una tremenda y preciosa oportunidad para tener más comunión con Él, para conocerle mejor, para escudriñar su palabra, las Escrituras, y descubrir las maravillas que ahí están ocultas para ti y para mí. Sabemos que Dios tiene todo bajo su control. Sabemos que Él no comete ninguna injusticia con nadie, ni siquiera con los inconversos, con aquellos que le rechazan, con aquellos que le blasfeman. Ni siquiera con ellos Dios se porta de una manera injusta. Porque la Biblia dice que Dios es el juez justo de toda la tierra. Y Él sabe lo que está haciendo. Él sabe perfectamente todo lo que está ocurriendo en cada una de las naciones del mundo. Pero no porque ahora estemos pasando esta leve tribulación, sino porque Él es un Dios que lo sabe todo, lo puede todo, y está en todas partes al mismo tiempo. Son tres, digamos, características de Dios. Es omnipotente. No hay nada que limite a Dios, ni en espacio ni en tiempo. Todo lo puede. No hay enfermedad que Él no pueda curar, no hay problema que Él no pueda resolver. Él es todopoderoso. Él lo sabe todo. Presente, pasado y futuro. Él sabe perfectamente lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Lo sabe absolutamente todo. No hay nada que no conozca. No hay nada que se escape de su conocimiento, de su sabiduría. Y al mismo tiempo, no hay un lugar en el que Él no esté. Dios se hace presente en la vida del enfermo, en la vida del que está a punto de ser operado, en la vida de la familia necesitada, en la vida de cada uno de los seres humanos. Él se quiere hacer presente. Él no es un Dios que nos creó y se lavó las manos y se marchó y nos dijo, ahí os quedáis, sino es un Dios de amor. Es un Dios que siempre, siempre, desde el principio de los tiempos en el libro del Génesis hasta este momento, siempre ha querido tener comunión y relación con el hombre. Lamentablemente no todos los seres humanos han querido tener comunión y relación con Él. Lamentablemente muchos no han aprovechado las oportunidades que se le han presentado para acercarse a Dios. Se han refugiado, se han escondido detrás de filosofías huecas e inútiles, detrás de religiones inventadas, al fin y al cabo todas, por los seres humanos. Le han dado las espaldas descaradamente muchas veces a Dios. Pero ahora ha llegado un momento especial para toda la humanidad. Este problema por el que estamos atravesando no es un problema solamente de Europa, no es un problema de los chinos, es un problema que está afectando a toda la raza humana. Ayer escuchaba en televisión que hasta el príncipe Carlos, el príncipe de Inglaterra, ha sido contagiado por los efectos de este coronavirus. Si no hay nadie, sea rico, sea pobre, todo el mundo es vulnerable en este momento. Y es que Dios está dando una lección al ser humano. Y tenemos que ser humildes y reconocer que ahora más que nunca dependemos de Él, de su misericordia, de su gracia. Por eso le he propuesto a muchos o a todos los hermanos del Centro Evangélico Vida Nueva que hicieran y colgaran en la puerta de su nevera, de su casa o donde fuera un cartel diciendo prohibido quejarse, porque no es tiempo para quejarnos, no es tiempo para lamentarnos, es un tiempo para recapacitar y reconocer y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? Es tiempo también de cambios. Es tiempo de tomar decisiones radicales. Es tiempo de comprometernos, de tomarnos mucho más en serio nuestra relación con Dios que lo que te la has tomado hasta el día de hoy. Sigo insistiendo prácticamente cada día, siempre digo más o menos esto. Por favor, aprovechen el tiempo. Esos hombres que han venido a la iglesia acompañando a sus esposas o a sus hijos, casi como por obligación, pero no porque realmente lo sintieran ni porque lo quisieran hacer. Pídele a Dios que ponga en tu corazón el anhelo y el deseo de amarle, de reverenciarle, de servirle incluso. Esos jóvenes que un día los ves y después desaparecen. Y como decimos aquí en España, si te he visto, no me acuerdo. Es tiempo de que pongas tu mano en el arado, de que te tomes en serio, de que aproveches la fuerza de tu juventud, el tiempo libre del cual dispones. Y te consagres al Señor. No hay decisión más sabia y mejor en la vida que entregarle tu vida y tu tiempo cuando eres joven. Es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Nunca me arrepentiré de haberla tomado. Servir al Señor desde mi juventud. Y así de esa manera podrás ser muy bendecido desde temprana edad. Quiero también dirigirme a todos aquellos que todavía están pensando si le entregan o no su vida al Señor Jesucristo. Aquellas personas que están, como decimos también vulgarmente, jugando con dos barajas. Un poco de Dios, un poco del mundo, un poco de santidad, un poco de pecado. Vamos a romper con ese círculo vicioso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a superar los vicios, las ataduras del mundo. Estamos librando una guerra. Esta es una tercera guerra mundial en toda regla. No hay bombas, no hay aviones, no hay misiles, no hay cohetes, no hay granadas, no hay balas, pero es una guerra contra un virus. pero que detrás de esta guerra contra un virus hay toda una guerra en el mundo espiritual. Y por eso dice la Biblia que tenemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cristo la utilizó cuando era tentado por el diablo en el desierto. Decía al diablo, a Satanás, escrito está, escrito está. Es el momento de utilizar la palabra, de confesar nuestra fe con nuestra boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso tenemos que ponernos el yelmo de la salvación en nuestra cabeza, llenar nuestra cabeza de pensamientos sanos, de pensamientos bíblicos y no de basura que al fin y al cabo nos hace perder el tiempo y no sirve absolutamente para nada. Tenemos el escudo. Fíjense con qué compara Pablo el escudo. Con la fe. Es el momento de utilizar la fe. ¿Dónde has dejado tu fe? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a aquellos hombres, hombres de poca fe? Sin embargo, a otro le decía, hombre, grande es tu fe. Alimenta tu fe, cultiva tu relación con el Señor. Deja que tu fe eche profundas raíces, que no sea una fe emocional, una fe, digamos que hoy la tienes y mañana te abandona, sino una fe robusta, una fe no fingida, una fe auténtica, una fe verdadera, una fe que te ayuda a vencer todas las tentaciones y pruebas y dificultades y obstáculos que el mundo nos va a presentar. Queridos hermanos, me gustaría que en esta mañana oráramos, para que hoy una vez más vivamos en victoria, para que la bendición de Dios sea una realidad hoy en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y vamos a orar también por todas aquellas personas que han sido contagiadas por este virus, para que el Señor pronto, pronto les dé sanidad, les dé salud, y para que nos siga guardando y protegiendo como hasta el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de empezar un nuevo día contigo. Gracias porque tu palabra nos acompaña, tu presencia está a nuestro lado, no estamos solos en medio de la tormenta. Tú nos estás hablando, tú nos estás mostrando cosas muy interesantes que era tiempo de que la iglesia las aprendiera y las aplicara en su vida. Señor, te ruego por cada enfermo, por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que ha sido contagiado por este virus. Dale fuerza física, Señor, que pronto puedan encontrarse mejor y que puedan nuevamente estar con sus seres queridos. Bendice a todos los pastores, a todos los siervos de Dios que se esfuerzan cada día por predicar y por instruir a las ovejas en el buen camino, en la palabra soberana de Dios. Señor, que en este tiempo tú seas verdaderamente nuestra máxima autoridad. Cúbrenos con tus alas preciosas, con tu mano poderosa. Y danos a todos, Señor, en este día, un día de victoria y de bendición. Y te daremos a ti siempre toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, les deseo un feliz día. Deseo que todos y cada uno de ustedes hoy el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Y espero poder estar en contacto a lo largo del día con ustedes. Hoy a las 7 en punto de la tarde, aquí en nuestro centro cristiano en Santa Cruz de Tenerife, tendremos el culto, tendremos nuestra reunión semanal. Les emplazo, les invito a todos ustedes a que sigan en directo esta tarde el culto. Estaré en contacto con los hermanos del Centro Evangélico a través del WhatsApp, ahora a las 11 de la mañana. Y a lo largo del día, recuerden, no se quejen, no le echen la culpa a Dios ni a nadie, sino aprendan a esperar con gozo y con alegría en el Señor. Dios les bendiga y que tengan todos ustedes un día lleno de la paz del Señor.